Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego. Poziom rozszerzony. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od pierwszego do trzeciego. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Texto 1. ¿Habéis visto cuadros que representan el semblante del almirante? ¿Os habéis dado cuenta de que cada uno es diferente? Es que cada uno de esos cuadros refleja una de las distintas visiones de cómo pudo ser el rostro del gran navegante. La verdadera cara de Cristóbal Colón es uno de los misterios que se llevó a la tumba el descubridor de América. Colón nunca se dejó retratar en vida y todos los cuadros de su supuesto rostro fueron pintados tras su fallecimiento y únicamente en base a descripciones literarias. La diversidad que se aprecia a simple vista entre sus imágenes más conocidas da fe de ello. ¿Habéis visto cuadros que representan el semblante del almirante? ¿Os habéis dado cuenta de que cada uno es diferente? Es que cada uno de esos cuadros refleja una de las distintas visiones de cómo pudo ser el rostro del gran navegante. La verdadera cara de Cristóbal Colón es uno de los misterios que se llevó a la tumba el descubridor de América. Colón nunca se dejó retratar en vida y todos los cuadros de su supuesto rostro fueron pintados tras su fallecimiento y únicamente en base a descripciones literarias. La diversidad que se aprecia a simple vista entre sus imágenes más conocidas da fe de ello. Texto 2. Se ha demostrado que el 55% de la inteligencia está determinada por la genética. ¿Y usted qué cree, profesor? ¿La inteligencia es hereditaria o adquirida? Algunos estamos más capacitados que otros gracias a lo que recibimos en los genes, pero el entorno también influye. Me explico. Por un lado, se tienen las posibilidades, pero por otro, hacen falta las condiciones adecuadas para que éstas se desarrollen. Lo que quiere decir que mucho depende de la forma en la que te crían los padres, la cultura en la que naces, la educación que recibes... Claro. Si uno crece con una mala alimentación y en un entorno donde la educación no es importante, será menos inteligente que si tuviera una dieta saludable y se le animara a esforzarse en el colegio. Lógico, ¿no crees? Vesuja, y raz. Se ha demostrado que el 55% de la inteligencia está determinada por la genética. ¿Y usted qué cree, profesor? ¿La inteligencia es hereditaria o adquirida? Algunos estamos más capacitados que otros gracias a lo que recibimos en los genes, pero el entorno también influye. Me explico. Por un lado, se tienen las posibilidades, pero por otro... Hacen falta las condiciones adecuadas para que éstas se desarrollen. Lo que quiere decir que mucho depende de la forma en la que te crían los padres, la cultura en la que naces, la educación que recibes... Claro. Si uno crece con una mala alimentación y en un entorno donde la educación no es importante, será menos inteligente que si tuviera una dieta saludable y se le animara a esforzarse en el colegio. Lógico, ¿no crees? Texto 3. Recientemente he leído una noticia sorprendente, que los investigadores del Instituto de Ciencias Materiales de Sevilla han creado un plástico biodegradable a partir de la piel de tomate. El responsable del proyecto afirma que se ha comprobado que la piel de tomate es un producto biodegradable y no tóxico. Añade que la propia naturaleza la emplea como capa protectora de frutos y hojas, y por tanto, se cree que será posible adaptarla como material comercial para el envase de alimentos. En la actualidad se realizan pruebas mecánicas de resistencia y elasticidad. Me pregunto si la materia prima será gratuita, puesto que son desechos de la industria alimentaria. Escucha y Recientemente he leído una noticia sorprendente, que los investigadores del Instituto de Ciencias Materiales de Sevilla han creado un plástico biodegradable a partir de la piel de tomate. El responsable del proyecto afirma que se ha comprobado que la piel de tomate es un producto biodegradable y no tóxico. Añade que la propia naturaleza la emplea como capa protectora de frutos y hojas y, por tanto. Se cree que será posible adaptarla como material comercial para el envase de alimentos. En la actualidad se realizan pruebas mecánicas de resistencia y elasticidad. Me pregunto si la materia prima será gratuita, puesto que son desechos de la industria alimentaria. Zadanie drugie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Texto 1. La tecnología y el deporte se dan la mano. Los futbolistas juegan con un balón que se adapta a las condiciones climáticas. Los nadadores usan trajes que se ajustan a su cuerpo como un guante y tratan de imitar la piel de los tiburones. Los tenistas disponen de zapatos que se adaptan a cada milímetro del pie y ropa que les permite sudar y no mojarse. Hoy en día, estos avances tecnológicos pueden marcar la diferencia entre ser campeón del mundo o quedar en segundo lugar. Los gimnasios, las pistas y todo aquel lugar donde entrenan los atletas de alto rendimiento se ven ahora llenos de computadoras, cámaras digitales y de cualquier aparato que ayude al desarrollo de los deportistas. Texto 2. El avance de la medicina en el área del deporte es espectacular. En realidad, se han elaborado métodos que permiten modelar al futuro deportista y obtener su máximo rendimiento. Por ejemplo, se ha logrado desarrollar dietas adecuadas para las metas específicas de los atletas de acuerdo con el deporte que practiquen. La producción de suplementos energéticos, alimentos y bebidas con alto contenido de vitaminas y minerales para los deportistas hoy día constituye una verdadera industria y es fuente de grandes ganancias. Asimismo, la medicina deportiva, apoyada en las tecnologías más modernas, es capaz de prevenir riesgos y de curar lesiones que hace unos cuantos años hubieran dejado fuera a la mayoría de los atletas. Texto 3. Todos sabemos que para los discapacitados, la práctica de un deporte es muy importante. Para ellos, el deporte no es sólo una manera de desarrollar su movilidad, sino que es una puerta de entrada a la integración social, les da más seguridad y promueve su independencia. Sin embargo, por regla general, las personas discapacitadas tienen que superar muchas dificultades para encontrar gimnasios y otros espacios que estén adaptados a sus disfunciones y en los que puedan entrenar. El deporte para discapacitados no goza del mismo reconocimiento que el deporte convencional. Yo creo que eso debería cambiar. Texto 4. Descender ríos de alta montaña a bordo de una embarcación o superar los 100 km hora en un trineo ilustran el creciente afán por la adrenalina y el desafío de las leyes de la gravedad. Los deportes extremos continúan ganando adeptos. La gente quiere marcarse retos y superarlos, quiere romper con la monotonía e interactuar con el ambiente que le rodea. Por eso, cada vez son más las empresas de ocio que ofrecen la posibilidad de realizar deportes de aventura en plena naturaleza. Los registros crecen a la par que las disciplinas que adquieren el grado de extremo, que ya se sitúan en torno al medio centenar. Vesújain nagraña y raz. Texto 1. La tecnología y el deporte se dan la mano. Los futbolistas juegan con un balón que se adapta a las condiciones climáticas. Los nadadores usan trajes que se ajustan a su cuerpo como un guante y tratan de imitar la piel de los tiburones. Los tenistas disponen de zapatos que se adaptan a cada milímetro del pie y ropa que les permite sudar y no mojarse. Hoy en día, estos avances tecnológicos pueden marcar la diferencia entre ser campeón del mundo o quedar en segundo lugar. Los gimnasios, las pistas y todo aquel lugar donde entrenan los atletas de alto rendimiento se ven ahora llenos de computadoras, cámaras digitales y de cualquier aparato que ayude al desarrollo de los deportistas. Texto 2. El avance de la medicina en el área del deporte es espectacular. En realidad, se han elaborado métodos que permiten modelar al futuro deportista y obtener su máximo rendimiento. Por ejemplo, se ha logrado desarrollar dietas adecuadas para las metas específicas de los atletas de acuerdo con el deporte que practiquen. La producción de suplementos energéticos, alimentos y bebidas con alto contenido de vitaminas y minerales para los deportistas hoy día constituye una verdadera industria y es fuente de grandes ganancias. Asimismo, la medicina deportiva, apoyada en las tecnologías más modernas, es capaz de prevenir riesgos y de curar lesiones que hace unos cuantos años hubieran dejado fuera a la mayoría de los atletas. Texto 3. Todos sabemos que para los discapacitados, la práctica de un deporte es muy importante. Para ellos, el deporte no es solo una manera de desarrollar su movilidad, sino que es una puerta de entrada a la integración social, les da más seguridad y promueve su independencia. Sin embargo, por regla general, las personas discapacitadas tienen que superar muchas dificultades para encontrar gimnasios y otros espacios que estén adaptados a sus disfunciones y en los que puedan entrenar. El deporte para discapacitados no goza del mismo reconocimiento que el deporte convencional. Yo creo que eso debería cambiar. Texto 4. Descender ríos de alta montaña a bordo de una embarcación o superar los 100 km hora en un trineo ilustran el creciente afán por la adrenalina y el desafío de las leyes de la gravedad. Los deportes extremos continúan ganando adeptos. La gente quiere marcarse retos y superarlos, quiere romper con la monotonía e interactuar con el ambiente que le rodea. Por eso, cada vez son más las empresas de ocio que ofrecen la posibilidad de realizar deportes de aventura en plena naturaleza. Los registros crecen a la par que las disciplinas que adquieren el grado de extremo, que ya se sitúan en torno al medio centenar. Zadanie Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Francisco Ibáñez es, sin duda, uno de los autores de cómics más populares y conocidos de España, un icono de varias generaciones de dibujantes de Debeos. Hoy tenemos el enorme placer de intercambiar algunas palabras con el gran maestro. Don Paco, pasa el tiempo y usted sigue atrayendo a los lectores. ¿Cuál es el secreto? No hay ningún secreto. Simplemente hay que cuidar mucho los guiones y procurar que la historia esté al día. El dibujo puede estar mejor o peor. Yo no soy ningún Velázquez, ni mucho menos. Pero los guiones los cuido mucho. Una historieta sin guión no vale para nada. ¿Quién le dice si los guiones están bien? <laughs> en la editorial nadie se atreve a eso. Me refería más bien a si hay alguien de su entorno que le revisa sus trabajos. Hombre, llevo muchos años en la profesión, y ya sé lo que va a hacer gracia y lo que no. Así que ni amigos ni familiares. Soy yo mismo el que me doy cuenta de si una cosa va a quedar bien o no. ¿Disfruta usted de su trabajo? A decir verdad, a mí no me hacen gracia mis propias historietas cuando las estoy haciendo. Entonces, odio lo que hago, a los personajes. Me gustan cuando ya se han publicado. Cojo un álbum mío unos meses después de haberlo escrito y digo... Este tío tiene gracia, llegará lejos. Si tuviera que crear ahora unos personajes, ¿volvería a los mismos? Depende del momento. Crear un personaje y ponerle un nombre es fácil. El problema viene luego, en el momento de moverlo. Ahí está la gracia. Lo difícil es el día a día, el seguir con la historia. ¿Por qué tantos de sus personajes son calvos? Algunos dicen que por el parecido con el autor, pero la verdad es que es porque es más fácil. Hubo un tiempo en que yo hacía 20 páginas semanales. Había que eliminar todo lo superfluo, y una de las cosas superfluas era el pelo. Usted se ha caricaturizado numerosas veces en sus historietas. Yo me río de mí mismo muchas veces, pero a veces es simplemente un lapsus. Estás frente a una hoja en blanco y dices, ¿a quién pongo? No se me ocurre nada y digo, pues a mí mismo. Así venzo ese momento de indecisión. Salgo yo, la gente contenta y todos felices. ¿Es usted metódico a la hora de dibujar? A más no poder. Trabajo un promedio de 28 horas diarias y cuando digo eso no es broma. A última hora del día pongo la hora de Canarias para tener una hora más para trabajar y ni con eso tengo suficiente. ¿Sigue utilizando la máquina de escribir? El ordenador me quitó parte de mi salud. Cuando yo ponía una onomatopeya, el ordenador me decía: Eso no se escribe así. Así que lo metí en un rincón y volví a la máquina. ¿Y qué le parece el futuro del cómic? Sea como sea, los tebeos deben recuperar la popularidad o morirán. Porque la historieta es eso: cultura popular. Vesújay Nagraña raz! Francisco Ibáñez es, sin duda, uno de los autores de cómics más populares y conocidos de España, un icono de varias generaciones de dibujantes de debeos. Hoy tenemos el enorme placer de intercambiar algunas palabras con el gran maestro. Don Paco, pasa el tiempo y usted sigue atrayendo a los lectores. ¿Cuál es el secreto? No hay ningún secreto. Simplemente hay que cuidar mucho los guiones y procurar que la historia esté al día. El dibujo puede estar mejor o peor. Yo no soy ningún Velázquez, ni mucho menos. Pero los guiones los cuido mucho. Una historieta sin guión no vale para nada. ¿Quién le dice si los guiones están bien? <laughs> en la editorial nadie se atreve a eso. Me refería más bien a si hay alguien de su entorno que le revisa sus trabajos. Hombre, llevo muchos años en la profesión, y ya sé lo que va a hacer gracia y lo que no. Así que ni amigos ni familiares. Soy yo mismo el que me doy cuenta de si una cosa va a quedar bien o no. ¿Disfruta usted de su trabajo? A decir verdad, a mí no me hacen gracia mis propias historietas cuando las estoy haciendo. Entonces, odio lo que hago a los personajes. Me gustan cuando ya se han publicado. Cojo un álbum mío unos meses después de haberlo escrito y digo, este tío tiene gracia, llegará lejos. Si tuviera que crear ahora unos personajes, ¿volvería a los mismos? Depende del momento. Crear un personaje y ponerle un nombre es fácil. El problema viene luego, en el momento de moverlo. Ahí está la gracia. Lo difícil es el día a día, el seguir con la historia. ¿Por qué tantos de sus personajes son calvos? Algunos dicen que por el parecido con el autor, pero la verdad es que es porque es más fácil. Hubo un tiempo en que yo hacía 20 páginas semanales. Había que eliminar todo lo superfluo, y una de las cosas superfluas era el pelo. Usted se ha caricaturizado numerosas veces en sus historietas. Yo me río de mí mismo muchas veces, pero a veces es simplemente un lapsus. Estás frente a una hoja en blanco y dices... ¿A quién pongo? No se me ocurre nada y digo... Pues a mí mismo. Así venzo ese momento de indecisión. Salgo yo, la gente contenta y todos felices. ¿Es usted metódico a la hora de dibujar? A más no poder. Trabajo un promedio de 28 horas diarias y cuando digo eso no es broma. A última hora del día pongo la hora de Canarias para tener una hora más para trabajar y ni con eso tengo suficiente. Sigue utilizando la máquina de escribir? El ordenador me quitó parte de mi salud. Cuando yo ponía una onomatopeya, el ordenador me decía, "Eso no se escribe así." Así que lo metí en un rincón y volví a la máquina. ¿Y qué le parece el futuro del cómic? Sea como sea, los tebeos deben recuperar la popularidad o morirán, porque la historieta es eso, cultura popular.